comentarte que el día 5 de marzo se realizó la última fecha con pruebas de mountain bike, con las semifinales y finales de fútbol, con la última fecha del atletismo y de ciclismo, donde el gran ganador de lo que es la clasificación general, que es la suma de puntos en todas las categorías, fue el equipo de Los Cuadrados este año, que ganó le ganó la final al equipo del repecho de Cortina por penales y la semifinal a Sauce Batoví por 1-0. En atletismo ganó Wilson Custer, que ya es un conocido de la casa. Las tres carreras que corrió, ganó las tres, en 2.000, 4.000 y 6.000 metros, una por fecha, lógicamente. Y en ciclismo ganó Julio Cardoso, también conocido por aquellos lugares, ¿no? ¿El balance positivo, Javier, entonces? Sí, muy positivo. Hicimos un evento un poco más comprimido en cuanto a la cantidad de fechas y en cuanto a la cantidad de equipos también. Participaron 8 equipos, se le dio la posibilidad a todos los equipos que tuvieran la posibilidad de jugar 5 partidos cada uno en fútbol, más la presentación en lo que era el atletismo, el ciclismo, más el mountain bike. En realidad participaron solo 2 equipos en mountain bike, pero como siempre no se le obliga a nadie, es opcional. La ventaja es que aquellos equipos que más disciplinas participan, más posibilidades de sumar puntos tienen y por consiguiente más posibilidades de acceder al primer premio en la clasificación general. Y seguramente pensando ya en la próxima deportinada, Javier. Sí, la edición 24, que de no surgir ningún inconveniente va a salir muy parecida a esta, con 8 equipos, ya te digo, discriminados en 2 series de 4 en el fútbol, donde el equipo campeón del fútbol además se llevó una media res de ternera como premio adicional a lo que son los trofeos y las medallas que se entregan cada año, donde al más regular de estos últimos 3 años, incluyendo este y los 2 siguientes, se va a llevar una indumentaria deportiva, más el primer premio en la general, que va a ser un viaje a Termas con entrada al complejo municipal termal. Y bueno, pero todavía es pronto para hablar de lo que puede llegar a ser de la edición del año 2024.